El ex conseller y presidente del Consejo Nacional de Junts, Josep Rull, ha sido elegido este lunes nuevo presidente del Parlamento con el apoyo de Junts, Esquerra, Republicana y la CUP, que han sumado 59 diputados en total. Rull ha sido elegido en segunda votación ante Silvia Paneque del Partido Socialista Catalán, que ha obtenido 42 votos después de que en la primera ronda ningún candidato a la presidencia del Parlamento haya logrado la mayoría absoluta de la Cámara con un mínimo de 68 diputados de 135. En esta segunda votación, Rula ha sumado los votos de los partidos independentistas, mientras que Paneque, los de su grupo parlamentario y PP, Vox y Comuns han votado en blanco, mientras que AC... Ha vuelto a depositar votos nulos en las urnas. Además, ha nombrado a Raquel Sanz, que será la primera vicepresidenta, y David Pérez, que será el segundo como los vicepresidentes del Parlamento. Las cuatro secretarías han ido a parar a Gloria Freixa, Julie Fernández, Rosa María Ibarra y Judith Alcalá, según el orden de la cantidad de votos. Con esta sesión, el Parlamento ha dado el pistoletazo de salida a la decimoquinta legislatura y quienes configurarán en la mesa de la Cámara Catalana tendrán en sus manos designar al candidato que se presentará en primer lugar a una investidura, ya sea el socialista Salvador Illa o el líder de Junts, Carles Puigdemont.